Es lo que seguimos viendo en los altos niveles. Si existen todavía hombres con valor y mujeres con valor, vamos entonces a pedir llevar las pruebas, porque yo estoy seguro que si a esa magistrada que fue capaz de enfrentar a Balaguer en su pleno poderío, Miriam Germán Brito, y decirle, yo no aplico sentencias que de manera privilegiada puedan favorecer a narcotraficantes. Y eso están condenados todos. Y condenó a unos narcotraficantes, uno a 15, otro a 10, otro a 9. Le dijo Balaguer, y aquí se compra y se vende sentencias, y desde el Poder Ejecutivo se interviene el Poder Judicial. Y yo publiqué ese artículo aquí, y ahí está la memoria histórica nuestra, el artículo original. Y esa dama, que fue capaz, cuando le llevaron al que fue director de la UAS, de apellido Santana, le dijo, no, yo a ese joven no lo voy a condenar sin prueba. Sale en estos momentos una mujer que tiene sus atributos bien puestos y que no le falta. Así como le costó el puesto cuando le dijo a Jean Alain Rodríguez, usted hizo mal la investigación y esto me va a costar críticas a través de las cuentas, las redes sociales y me puede costar el puesto. Está grabado ahí. Pero yo tengo que decir que como este expediente se armó, mala la investigación, flojo el proceso, mal redactada la acusación, se cae en justicia y se ha caído completamente. Por suerte, la historia, como pocas veces pasa con la gente honesta en este país, la reivindicó Luis Abinader, que es lo mejor que ha hecho. Tenemos grandes esperanzas. Llévenle las pruebas de los corruptos. Por eso yo digo que la corrupción administrativa tiene que acabar por lo siguiente, que voy a decir después de esto. Yo quiero ver a los derechos humanos ahora defendiendo los derechos de esa niña, como hizo ahora Rebeca, que voy a pasar ese hecho esta noche, la coordinadora de los derechos humanos aquí en la provincia de Duarte, se llama Rebeca, que estuvo acompañando a dos policías, que una señora, si se puede llamar así, porque es esposa de un regidor del PRM, le entró a galleta y le quitó el celular. Porque esos pobres policías maltratados y humillados, porque son humillados en esta sociedad los policías, los más sufridos, solamente nos recordamos cuando lo necesitamos. Mira, hay un ladrón, mira, mataron uno, el orden, hay lío. Cuando necesitamos, ahí sí son buenos. Pero cuando están cumpliendo con el deber y cualquier pendejito llega a un cargo, hay que ver cómo trataron a esos muchachos. Y ellos se querellaron en contra de ellos porque él estaba grabando con su celular. Que si él no graba con el celular, sabrá Dios lo que pasa. Yo voy a comentar eso en un momentito, porque quería comentar este hecho de corrupción máxima a este, porque hay que a respaldar la policía. No se puede perder la autoridad. En un país que se pierde la autoridad, no sirve el país. Y por eso la gente tanto habla del sátrapa. Robó el sol, hizo lo que fuera, hasta violador era. Pero había respeto y por eso lo anhela. Y lo pide en un segmento grande de esta sociedad. Por eso cuando le cerraron el paso a Ramfi, ¿ustedes saben cuánto tenía la medición de que él tenía en su mano? 16%. Y dijeron, espérate, este muchacho hay que cerrarle el paso. Ese apellido, cuidado, un peligro. Y tan solo porque tiene el apellido de él, del antiguo sátrapa, que la gente anhela, porque había respeto y autoridad, y ahora aquí en esta sociedad no hay respeto ni hay autoridad. Y yo termino diciendo, ¿cómo es posible? Entonces la Rebeca acompañó allá en Salcedo a esos miembros de la policía, que voy a poner ese video en un momentito. ¿Cómo es posible? Y con eso voy a comenzar para poner ahí, antes de la panorámica que siempre leemos de la prensa, de los acontecimientos de siempre. ¿Cómo es posible? No sé, señor director, si ya estaría disponible, pero lo voy a poner aquí en lo que aparece, en lo que yo puedo traer el guión, la cara de este señor. Cuando usted tenga esa información,
creo que fue la primera que le mandé, de ese señor. Que desde la época de Leonel Fernández Reina, ese toro, Simón Lizardo, correcto, estemos escuchando nombres como ese, Iván ONG Cortiña, que se autopensionó trabajando con 1 millón de pesos. Este señor, para que ustedes sepan por qué este país no funciona, desde la época de Leonel Fernández, todavía después de 20 años, en este gobierno, este hombre esté siendo motivo de escándalo. Y recibió nada más y nada menos 200 millones de pesos por los resultados de su trabajo en el Banreserva, de importante último 8 meses de enero a agosto, y que como administrador saliente recibía un bono especial de 110 millones, tomando en cuenta los resultados positivos y la ganancia del último año del Banreservas. Y que este pendejo dejó la iniciativa de ese consejo de administración, que si aprueban esto, forman una asociación de malhechores para una sociedad maltratada por la corrupción. No solamente es que le van a dar 200 millones por 2 años de buenos resultados, y por esos últimos 8 meses de trabajo, enero a agosto, 110 millones, sino que también se va con una pensión de 999 mil pesos, casi 1 millón de pesos, violentando la ley de carrera administrativa, de servicio civil, de pensión y jubilación. Y está bueno ya, puede venir aquí, no solo por ese Simón Lizardo y los demás, sino por todos los anteriores, como ha pasado con Daniel Toribio Marmolejo, con Vicente Bengoa cuando estuvo ahí, el que está ahora, Héctor Valdés Albizu, que hizo lo mismo y sigue siendo el actual director, como se llame, presidente del Banco Central, Enrique Ramírez Paniagua también. Y ya se da por hecho que el Consejo de Directores va a dar su aprobación para dar esos 200 millones más los 999 mil de pensión mensual. Entonces, una sociedad, por los trabajos que realizó del año 2018 al 2019, por esos 8 mesecitos de trabajo, de enero a agosto, a él le van a dar 110. Y por los beneficios del más que acumula, le van a agregar, porque eso no es suficiente, unos 90 milloncitos más para que sean 200. Se vaya con 200 millones más una pensión de casi 1 millón para su casa. En una sociedad de desigualdad, esto no puede seguir siendo así. Nadie debiera tener un salario, una pensión por encima del presidente de la República, que es el que debiera ganar más. Y lo que gana son 432 mil pesos. Esto no puede seguir pasando. Esta sociedad votó por usted, Luis Abinader, para que esa gente se le aplique la ley, esa ley que está ahí, que debe aprobarse ya para que se convierta en ley, de extensión de dominio, para que vayan y le apropien todos los bienes que ellos han adquirido, producto del enriquecimiento ilícito y del Estado de depredación y de falco del erario público, robándole al Estado, a usted y a mí, nuestro sudor. Se le incauten los bienes, se le devuelvan al Estado, se le quiten la fortuna que tiene, se le confisquen y vayan preso. No puede seguir pasando eso que está pasando aquí. En lo que un maestro, un médico, una abogada, tiene que pasar 30 años trabajando, parece que una pensión de 30 mil pesos para su casa, y salir con 60 años de edad explotado. No se puede permitir que este tipo de privilegios en una sociedad como esta se permitan. Eso es un crimen. Y esa gente hay que investigarla todas, y a todos los funcionarios pasados que salieron con fortunas cuantiosas. No se puede permitir que una sociedad de desigualdad como esta siga imperando por encima de la ley las vacas sagradas. Y los famosos tutumpotes que decía el profesor Bosch, que están por encima de todo el mundo.
No se puede permitir. Ustedes sabían el dato que lo proporcionó la misma administración pasada, disgustado, el que si yo que este camejo y el otro cara de cerdo que no recuerdo cómo se llama, que el 40% de los empleados públicos no trabajaba, no iba a trabajar. Y que de eso había un 20% en el extranjero recibiendo dinero nuestro. Eso no puede ser posible. Una sociedad en que se muere de hambre la gente. En que los médicos tuvieron que luchar como 10 o 15 años para que le dieran un aumentito de un 15% a cuentagotas. En que los profesionales de las diversas áreas ganan sueldos deprimidos todavía en una sociedad. ¿Cómo se pueden permitir ese tipo de privilegios? Y el que está ahora dirigiéndolo ahí, todo el mundo sabe el escándalo, cuando se pensionó con 1 millón y se dio las mismas reparaciones de 100 millones y está ahí dirigiendo esa política. Que lo dejaran porque él que conoce el lío económico en el que estamos, eso es otra cosa. Pero esta sociedad está cansada de eso, señor presidente. No podemos seguir más con más de lo mismo, porque también a usted, si sigue de mano blandita y permitiendo que la corrupción avance, también le van a cantar, se van, y es para afuera que van también. Y es a usted que le conviene hacer un gobierno honesto, con austeridad. Porque haciéndolo regular en el medio de esta pandemia, usted tendría 8 años seguro. Es a usted que le conviene su historia política. Y esta sociedad lo necesita. Estamos hartos de los corruptos que se enriquezcan ilícitamente. Y que cualquier politiquillo de pacotilla, aunque sea una basura, crea que porque llegó a una posición es dueño de este país. No se puede permitir eso. Y por eso quiero, señor director, ya que vi que usted tiene ahí a tiro, que usted me ponga el video para entrar en el segundo tema de cómo esta señora, si puede llamarse señora, le entra galleta y le arrebata los celulares a 2 policías que iban ahí a Salcedo, porque una persona en medio del operativo que se estaba haciendo le dijeron, pero usted anda sin papeles, usted está sin mascarilla, usted está violentando una disposición del presidente del ministerio, hay que detenerlo, usted sabe quién soy yo. Y le dijo de todo, soy infeliz. Limpié el piso con ellos. Yo no he visto 2 policías más decentes. Pero lo mejor que hicieron ellos fue quedarse así, porque ella quería que yo lo agrediera. Ella decía, dame, para que tú veas. Y eso es esposa del regidor del PRM, fulano, ¿eh? ¿Verdad? Que no lo conozco, no voy a mencionar su nombre, ni me interesa tampoco. Que debiera tener en este momento, sentir vergüenza por esa actuación de una persona que debiera llamarse dama. Y estos muchachos respetuosos, por suerte, aguantaron todo esto. Y lo único que decía, devuélvame mi celular. Ya le arrebató el celular, rompo esa porquería. Y se lo arrebató. Y él siguió grabando esa conducta de lo que ella dijo. Y después entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo hace ella? Ya que termina el show, viene un amigo, hace como que dice, yo soy una jefa, una leona, me lo comí. Viste que no pasó nada. No, eso no puede ser. No se le puede faltar respeto a la autoridad. Porque así como se encontraron con 2 personas decentes que estaban en el cumplimiento del deber, que si soy yo el policía, me lo llevo a ella con todo y motorista, todo el que esté por ahí me lo llevo preso. Si está en falta, no importa, caray. Pero en este país, tú sabes quién soy yo. Si hubiese estado así, hoy estuvieran cancelados y presos los 2 policías. Lamentablemente. Entonces este país no puede seguir así, desgraciadamente. Y eso debe servir como ejemplo. Y quise hacerlo, hablando del grande, ahora hablando del chiquito también. Entonces, señor director, si ya lo tiene ahí. No lo tiene ahí, yo lo voy a poner por aquí, en lo que podemos bajarlo. Porque eso constituye una vergüenza.
Exactitud. Ya ustedes lo van a ver porque eso está en nuestro guión. Ustedes lo van a ver en un momentito. Le adelanto la nota que a través de la Inspectoría Regional de la Policía nos llega. En el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, apoyando a dos miembros de la Policía Nacional que se encontraban de servicio cumpliendo el deber en el destacamento del Distrito Municipal de Blanco Arriba, municipio de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, el día 16. Ellos fueron agredidos por parte de la señora Jocelyn Polanco, cuando la patrulla procedía a arrestar a una persona aparentemente, que fue lo que escuché, amigo de la señora, que andaba sin papel en su motor y que no usaba mascarilla. Y ustedes saben que es de uso obligatorio, desde que se asumió la cuarentena,